Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. El día de hoy vamos a estar hablando de ciclos circadianos. Vamos a estar, de ciclos biológicos que tienen una duración aproximada de un día. Puede ser un poquito menos o un poquito más, pero aproximadamente, grosso modo, un día. Vamos a estar visitando dos ejemplos de sistemas circadianos. Uno de ellos es los ciclos de sueño y de vigilia de el acocil, que es una especie de langostino endémico de México. Y para ello vamos a estar visitando un poquito el trabajo que hicieron durante la mayor parte de su vida académica Beatriz Fuentes Pardo y Miguel Lara Aparicio, y después quizás en la siguiente sesión veamos cómo podemos estudiar también algunos ciclos circadianos que tienen que ver con la mosquita de la fruta. Eso nos va a abrir un poquito la oportunidad de platicar sobre algunas redes interesantes. Pero bueno, ya veremos los detalles, ¿no? Bueno, vamos a... preparé nuevamente una presentación. Y pues vamos a la presentación. Ok, entonces vamos a hablar sobre ciclos circadianos. Entonces... cuando hablamos de ciclos circadianos, estamos hablando de oscilaciones endógenas, es decir, que dependen únicamente de la dinámica intrínseca del sistema del que estemos hablando, y que tienen una duración aproximada de 24 horas. Generalmente, entonces, esto se adapta a los ciclos de luz y oscuridad. Depende del, digamos, del sistema y del bicho. Si los periodos de oscuridad son de más actividad que los de luz, o al revés, ¿no? Muchos procesos biológicos siguen esta dinámica de oscilaciones que duran prácticamente un día, ¿no? En estos casos vamos a estar hablando, pues, de relojes biológicos circadianos, y vamos a poder identificar algunos relojes circadianos incluso en el funcionamiento de algunas células concretas, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver con la mosquita de la fruta, ¿no? Hay distintas formas de hacer la modelación de estos sistemas. Ya vimos algunos ejemplos con los sistemas de Kuramoto y de Winfrey.
podríamos también modelar sistemas circadianos, pero los que nos van a interesar en estos ejemplos van a tener algunas características que con los cuales vamos a preferir otro tipo de osciladores. Entonces, un poco quedarnos con estos cinco puntos, ¿no? Quisiéramos tener una forma de manipular el sistema computacionalmente, ¿no? In silico, con algún tipo de especificidad que no se puede lograr mediante los experimentos. Quisiéramos tener resultados a partir de resultados empíricamente conocidos y aparentemente contradictorios, poder encontrar alguna explicación o al menos construir una vía de explicación generando hipótesis. Quisiéramos que esos modelos nos ayuden a diseñar nuevos experimentos y a diseñar intervenciones para verificar, alterando los ritmos circadianos, qué tan robusto es ese reloj biológico en términos de alguna modificación posible, ¿no? Entonces, hay poblaciones de bacterias que tienen este tipo de funcionamiento, poblaciones de hongos. La mosquita de la fruta es uno de esos bichos que tiene un ciclo circadiano, o tiene varios ciclos circadianos ya bastantemente estudiados. Y la mayoría de los mamíferos en sus ciclos de sueño y vigilia tenemos esos relojes circadianos, ¿no? Entonces, esta es un poco la caricatura. De lo que serían los ciclos circadianos en humanos, ¿no? Entonces, tenemos a esta parte de arriba del reloj que corresponde con más o menos las horas promedio de sueño, ¿no? Entre las 10, 11 de la noche, las 4 y 5 de la mañana, ¿no? Pero resulta que la temperatura sanguínea es más alta en las horas previas a esta secreción de melatonina, que es la que nos va a ayudar a regular el sueño, ¿no? Y que se detiene justo cuando estamos en el ciclo de estar despertando. Entonces, ahí está más o menos esta caricatura. ¿Bajo qué principios comunes vamos a pensar que funcionan estos ciclos circadianos? Pues volvemos a decir, se generan de manera endógena y son autosuficientes, es decir, no requieren de fuerzas externas para sostenerse. Los estímulos externos pueden afectar la fase o el periodo en el que se sincronizan los ritmos con distintos tipos de estímulo, y pueden tener algún tipo de compensación calórica, ¿no? Debido a la temperatura. Entonces, los componentes de un sistema circadiano van a ser distintos osciladores bioquímicos que pueden ser receptores o de plano algún tipo de sustancia que se esté produciendo en el cuerpo y que tenga que ver con la respuesta a estos ciclos de oscuridad y luz. Vamos a pensar que sobre todo los bichos que tenemos esta posibilidad de tener como fotorreceptores, sobre todo en los ojos, pues tenemos un tipo de marcapasos maestro, ¿no? En el caso de mamíferos, estamos hablando de alrededor de una población de 20.000 osciladores neuronales en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Es decir,
piensen ustedes en un este en un modelo tipo Kuramoto para esta cosa, pues se vuelve un verdadero desastre, ¿no? Entonces, vamos a ver qué se puede hacer. El núcleo supraquiasmático es arrastrado por las entradas de luz por los ojos, es decir, en nuestros receptores de cambios en la luz van a producir cambios en cómo se están produciendo las cosas en el núcleo supraquiasmático. La exposición a esta luz es el estímulo más efectivo para el desplazamiento de la fase o la corrección de nuestro reloj central, que es el marcapasos, y a su vez regula los osciladores en los tejidos periférico, ¿no? Entonces acá está el núcleo supraquiasmático y la idea es que la luz va a afectar cómo funciona ese locus, ¿no? Entonces, el tipo de funciones que va a controlar, pues tiene que ver con sueño y vigilia. La función cardiovascular tiene que ver con ese reloj circadiano. Todo el metabolismo en general, en tanto la reproducción, el sistema inmune, el rendimiento neuroconductual y los estados de alerta y de ánimo, ¿no? Los relojes periféricos en otros tejidos no están directamente relacionados con cómo percibimos la luz, pero sí dependen del marcapasos del núcleo supraquiasmático, que sí está directamente conectado a las células foto receptoras, ¿no? Entonces el mecanismo molecular lo podemos representar con una red de células y sustancias que se van a, algunas van a favorecer la producción de otras, otras van a condicionar la producción de algunas otras, y pues vamos a tener un 20% de los genes involucrados en funciones fisiológicas que van a tener algún tipo de oscilación circadiana. Este es nada más un ejemplo. Aquí vamos a tener los genes que se les llama clock, de reloj, y bemal 1. Estos tienen que ver con la regulación metabólica y cuando tenemos alterados el gen CRY2 y CRY1, que ya se me perdió, aquí está el CRY1, CRY2 y este gen clock, y el bemal, que ya no lo veo. No, ya no veo el bemal. Cuando eso ocurre, tenemos problemas de sueño, ¿no? Entonces, estos dos genes, PER y TIM, van a ser bien importantes y van a aparecer en un montón de sistemas circadianos de distintos bichos. Y entonces vamos a tener estos genes clock que se pueden desregular cuando algo falla, ¿no? Entonces hay distintos tipos de enfermedades relacionadas con el fallo en estos relojes circadianos, que pueden ser como algunos tipos de depresión, el estrés postraumático, enfermedades neurodegenerativas también tienen algún correlato con estos genes circadianos, y las enfermedades metabólicas como la diabetes, ¿no? Entonces es un modelo posible de dinámica intracelular, pues es un sistema de ecuaciones de esta forma. Eh,
que aquí vamos a tener este término a la M y este término a la N, que representan como los ciclos completos, ¿no? Entonces esta es una caricatura de la dinámica intracelular, ¿no? Y este es un poco el funcionamiento esperado, digamos, ¿no? Estas son las abundancias de las proteínas y el tiempo circadiano, ¿no? Estas son las correcciones de fase contra el tiempo circadiano. Y ya, ¿no? Entonces vamos ahora sí a ver qué pasa con los acosiles que les decía, ¿no? Entonces, estos son los que ya vimos, perdón. Aquí está. Sí, era el bueno, ¿no? Entonces, podemos representar los osciladores en términos de las fases y las frecuencias, y estas R's que son un poco representan los flujos, ¿no? Y eso lo podemos aproximar con un oscilador de Van der Pol de esta forma. De allí podemos tener también un oscilador con retardo, con un tiempo de retardo tau, que puede corresponder a ¿cómo se dice esto? A correcciones de fase más complicadas, ¿no? Entonces, un modelo de tres proteínas o de genes que están en un ciclo circadiano puede ser escrito con este sistema de ecuaciones. Si se fijan, aquí tenemos unos el cambio de la Y puede producir un aumento en la X, y el cambio en la Z produce un aumento en la Y, ¿no? Entonces se va haciendo un ciclo de feedback negativo, ¿no? Que es un poco la caricatura que teníamos acá, ¿no? Entonces, la idea es que vamos a tener un origen intracelular para algunos tipos de ritmo, y esto corresponde un poco con los estudios que ya se hicieron en la drosófila. Entonces, el modelo evita una restricción fuerte, que es especificar todos los procesos involucrados en la producción de alguna proteína efectiva, que en este caso estamos hablando de traducción de ARN mensajero, postprocesamiento de proteínas, transporte de moléculas o entrada nuclear. Y al caracterizar la cadena completa de reacciones, podemos caracterizar la cadena completa de reacciones usando la duración total o la relación no lineal entre entrada y salida de alguno de los químicos, ¿no? Entonces, esta de la parte intracelular tenemos esta cosa que ya habíamos visto en las diapositivas anteriores. Aquí M y P denotan concentraciones relativas de ARN mensajero,
o de la proteína efectiva. La constante RM es la constante de velocidad de producción de ARN mensajero y RP es la constante de velocidad de producción de la proteína. QM y QP son las constantes de degradación de las proteínas y del ARN. N es el coeficiente de Hill, M es la representa la relación no lineal en la cascada de producción de proteínas y T representa un retraso de la producción de ARN. La constante de K es una constante de escala y esta formulación es un trabajo de Goodwin de 1965. Entonces aquí vamos a tener LI, es una parte donde se produce ARN mensajero con cantidades XI. Este ARN mensajero se va a combinar con ribosomas para formar agregados activos de síntesis de proteínas o polisomas designados con esta R y que finalmente producen una proteína en una cantidad YI. Esa proteína se supone que es una enzima y luego eso hace una transformación metabólica que tiene que ver con esta MI y que pasa a través de un grupo de células de tipo PEI. Este sistema se puede perturbar para verificar qué tan robusto es el ciclo, ¿no? Y aquí usamos estas Qs para perturbar, estas SQs para perturbar. Y la idea es que ahí vamos a estar degradando los genes, la producción de los genes PER y TIM. Que corresponden con estas gráficas, ¿no? Que ya vimos. Y que tienen que ver con ciclos de retroalimentación negativa, les decía. Esa es un poco la idea general de los sistemas circadianos, ¿no? Entonces, parémosle aquí y la próxima vez ya necesitamos ver los ejemplos concretos. Pero bueno, de mientras dejémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.